Justicia y paz. 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 Debemos trabajar todos en favor de la paz, dijo Monseñor Antonio Soto, el cual confió que se debe retomar la oración como camino hacia la paz. Lamentamos, no solamente son los únicos hechos delictivos que han golpeado a nuestro Estado. Nos encontramos aquí, ciudadanos zacatecanos que hemos padecido la inseguridad, el miedo. Mira, si vivimos en todo el país, es una situación muy especial, no es únicamente de Zacatecas. Yo creo que ya ha habido muchas aportaciones en sentido de las autoridades, incluso de la iglesia, para buscar la conversión del corazón y buscar también actitudes. Hoy necesitamos reforzar valores que nos ayuden al respeto de la vida, a no buscar el dinero fácil, porque muchas de estas cosas, de estas inseguridades, es la falta de respeto a la vida y la falta también de valores que deben de estar muy a la base de una actuación humana y más cristiana. Hoy yo creo que los esfuerzos que están haciendo todos son buenos, pero hace falta redoblarlos, sobre todo en cuestión de la seguridad pública y luego también de implicar, también llamar a más sectores de la población que también se incluyan en esta lucha por conseguir la paz. Y yo también, bueno, digamos, desde el punto de vista de la fe cristiana, es rezar, orar también por la fe. Hoy hace falta. Mira, vamos a empezar dentro de poco un tiempo muy bonito que es el Adviento, donde esperamos al Príncipe de la Paz. Hay que pedírselo a él esta paz. Y yo los invito a todos, de veras, a que hagamos el esfuerzo. ¿Sí? Hay que, dice el proverbio, con el a Dios rezando y con el mazo dando. Es decir, hay que rezar, pero hay que también buscar que más y más se imbuyan, se metan en esta campaña que queremos para conseguir la paz verdadera. Queremos ser constructores de paz, esa paz auténtica que comienza en el corazón de cada uno, esa paz que se enseña y se aprende en el seno familiar. Con imágenes y edición de Jairo Maldonado para Grupo B15, Víctor Manuel Cornejo. Pero que estamos dispuestos a recuperar, con trabajo organizado y unido, gobierno y sociedad, escuelas e iglesias, hombres y mujeres de buena voluntad. Somos más quienes amamos esta tierra y queremos que vuelva a ser la noble y leal, la del corazón de plata y rostro de cantera.